pases que superen la línea que une a dos rivales. La tendencia es no correr el riesgo a la intercepción. Pero sin riesgo a la intercepción no hay eliminación de rivales. Tanto de atrás hacia adelante como... Mira, hay que correr el riesgo de que te la quiten, porque si no te la quitan esos tres que están ahí alineados, siguen jugando. Особенного продвижения вперед, конечно, главная задача для Уругвая не дать пространство. Килиану Мбаппе, Антуану Гризману, то, что сделала Аргентина. Но вот сейчас... Puedo observar el balón, el compañero y el arco rival. Porque también las soluciones... Cuando uno toma decisiones en el juego, porque eso es lo difícil, ¿no? Aprender a tomar decisiones. La decisión hace que la elaboración de la respuesta sea más fácil o más difícil. Si vos pediste un pase en la misma línea, la vas a recibir de espalda con la marca atrás y el gesto va a estar muy demandado. Tenés que ser muy bueno para salir de esa posición. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Pido este pase. No lo pida, o lo pedí así, o así, o mejor salite de la jugada. Eso es un ejemplo de la toma de decisión. Siga. Передачу на Дембеле, который только-только вышел и включился в игру, и Погба опять своими мягкими кошачьими пластиковыми. Recepción con giro. So here we receive the ball and we turn around. Esa es, voy al encuentro de la pelota, recepción okay, y giro. So I go quedo de frente, ball, encuentro so la entrelínea, ball, I control, doy el pase final around, de más cerca. And then I kick the ball full. Пока прекрасен. Не дернулся, стоял до последнего. Локсайт смотрел на мяч и не старался повестись на возможные обманные движения Мбаппе.